del Parlamento. Vamos a hablar ahora con el excongresista Enrique Wong, secretario general de Podemos Perú, médico de profesión, que tiene algunas informaciones que darnos sobre algunos compañeros de su partido que han superado el coronavirus, incluyendo al fundador José Luna Gálvez. Excongresista Enrique Wong, buenos días. Buenos días, don Fernando. Saludos también a Carlos y a Mónica. ¿Cómo está? Quiero compartir con ustedes una buena noticia. El congresista Oreste Sánchez fue dado de alta tras superar el COVID-19. Luego de 15 días de tratamiento, estuvo muy grave, asistido con ventilación mecánica. Asimismo, quiero agradecer a los médicos de la clínica Javier Prado, Ricardo Palma, quienes fueron permeables a aplicar este protocolo que se empleó. ¿Cuál es ese protocolo que se aplicó, doctor Wong? Doctor Wong, ¿qué cosa es lo que lo curó? ¿Cuál es el protocolo nuevo que se ha aplicado en el caso de su compañero de partido? Ya, a consecuencia de los estudios de autopsia de Italia, España, China, nosotros comenzamos a hacer un protocolo de tratamiento que consiste en aplicar un antiinflamatorio poderoso que es la prednisolona, un anticoagulante la enoxaparina, un antibiótico la citromicina y la ivermectina. Sí. Todo este protocolo de tratamiento hemos logrado que gente vulnerable como el COVID-19 rescatarlo. Es decir, no ingresar a la etapa crítica de colocarle ventilador mecánico. Y hemos tenido muy buenos resultados. Yo quiero agradecer. Pero en el caso de Oreste Sánchez, él sí estuvo. En entrevista, el gobierno ya la aplicó en su protocolo. El problema es que no hay la medicina y no han subido los precios enormemente. Eso es grave. Ahora, díganos, señor Wong, el señor Sánchez, él sí estuvo conectado a un ventilador mecánico durante 15 días. Así es, estuvo todavía algo de insuficiencia renal, porque esto no solamente ataca el pulmón, el COVID, ataca diferentes sistemas como el corazón, el hígado, los riñones. Por eso mucha gente haciendo cola se muere porque le da un infarto. Porque esto es el fondo de esta enfermedad son microcoágulos que se forman en todo el organismo. Por eso le aplicamos el enoxaparina, que es el anticoagulante, para evitar que se formen estos coágulos. Y el resto de los... Usted, perdón. Sí. No, sabía que además del congresista Sánchez, habían varios congresistas del partido del congresista Wong que habían sido contagiados también. Sus casos ya han sido, digamos, relevados de la situación delicada, ¿o no? Así es, Mónica, todos los casos fueron superados. Lo que estamos refiriendo a los casos que eran vulnerables, es decir, tenían una enfermedad como hipertensión, diabetes, tenían problemas de pulmonares y obesidad. Por ello, nos referimos a los casos graves. Los demás, mis congresistas del partido, todos salieron adelante. Hasta ahorita, pues, todos se curaron. Explíquenos, por favor, esto que ha dicho usted que parece grave, los precios de esos medicamentos con el que los médicos han diseñado un cóctel terapéutico han subido durante la crisis del coronavirus. Así es, don Fernando. Wong, mire, ¿en qué porcentaje? Para un tratamiento completo estaba sobre 12 soles, ahorita está sobre 60 soles. Igualmente la citromicina, un antibiótico, costaba 6 soles, ahorita sobre 60 soles. Y la enoxaparina igualmente, de 35 soles se ha ido a 90 soles. Y yo creo que ahí es cuando tiene que intervenir el gobierno para que estos no se prolongue, porque estos precios son completamente abusivos. Siempre en crisis hacen los nuevos ricos, y eso no podemos permitirlo. Lamentamos esto, señor Wong, que nos esté informando. Es grave, algunos medicamentos suben 10 veces su costo en el lapso de pocas semanas de plena crisis. Muchas gracias. Felicitaciones a sus compañeros de partido que han superado el coronavirus. Fernando, algo muy importante. 30 segundos. Para poder combatir una epidemia es rastrear, ubicar
consolidar y controlar. Ejemplo, ¿cuál es el foco que podemos tener? El que falleció de coronavirus. Entonces, ahí podemos ver que todos los que están cercanos a ese que falleció de coronavirus, tenemos que cercarlo, evitar que salgan, porque si no se sigue viendo la cantidad de portadores sanos que salen y siguen contaminando. Porque muchas gracias, señor Wong, político y médico, por estas informaciones. Carlos, Mónica, creo que estamos llegando al fin de nuestro programa. Fernando, un añadido nada más. Atención, después de ampliación de noticias, por supuesto, las familias están preparadas para salir con sus hijos a la calle desde este lunes. Hoy en Encendidos, Mabel Huertas y Mauricio Fernandini van a conversar con especialistas sobre el impacto social del aislamiento en los menores de edad. Esto va a ser a las 10 de la mañana, en minutos nada más, en nuestra plataforma de radio y televisión. Muy bien, buenos muchas días gracias. Y feliz fin de semana, buenos Mónica, días. Que la pasen bien y que tengamos un igualmente. Buen día domingo de reciclaje. Quizá nos reciclamos nosotros mismos.